¿cierto, Yanis? Sí, Yanis. Qué voz tan linda, tan melodiosa. Muy bien. ¿Cómo te va, Yanis? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en tu Cuadra Me Cuadra. No, gracias a ustedes por haberme invitado. No, maravilloso. Esos televidentes deben haber quedado todos enamorados. Allá estábamos bailando solito bolero. Ah, gracias a Dios. ¿Cuánto llevas cantando, Yanis? Llevo 40 años. Pero si estás muy joven, ¿desde qué? ¿Desde que estabas bebé entonces cantando? Sí, desde los 5 años. Ah, pero qué maravilla historia. ¿Y dónde vivís, Yanis? Por la comuna 3, Manrique Central. Qué bella esta comuna, ¿cierto? Gente sí. Toda maravillosa, sí. Vecinos solidarios, querendones. Sí. Bastante. A ver, Yanis, ¿y bolerito solamente o también tienes otro género, Yanis? También tengo tropical. Ah, qué bueno. Y a capela, a ver, en plena Navidad, enamorarnos pues con tropical ahí un pedacito. Mi corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón, te amo con gran pasión. Qué vozarrón tenés. Y contame, a ver, ¿y saben artística? ¿Viene de familia o cómo la descubrís? No. ¿Cómo arrancás? No, yo empecé desde los 5 años y empecé, siempre he sido así, cantando desde pequeña. He estado en eventos, estuve en Argentina. Ah, pero. También canté en Argentina. Y a ver, chicanianos, a ver, ¿qué hiciste por allá en Argentina? No, estuve viviendo año y medio. Pero también me dediqué a cantar en lugares. ¿Y formación musical, digamos, que la llevas en la sangre o sí, estudiaste? Sí, la llevo en la sangre. La llevo en la sangre. Nunca tuve así colegios, no. Siempre canté yo empíricamente. Pero tenés una voz melodiosa, una voz bien bonita. Gracias. Con esos boleros que enamoran, la tropical sí. Pone a bailar a cualquiera. Claro que sí. Y Yanis es casada, tiene hijos, contanos a ver para que la gente se enamore del ser humano, ahora hablamos del artista. Claro, sí, soy casada, tengo 2 hijos, ya grandes, y tengo una nieta hermosa. Ah, qué bueno, ¿cómo se llama hermosa, la nieta? Hermosa, que la amo más que a mi vida. ¿Y cómo se llama la nieta? Isabela. Isabela, ahí la está saludando Isabelita. Sí, ¿cuántos años tiene Isabela? Tiene 4 añitos. Ah, es que es una belleza. Oíste, Yanis, y entonces vas cantando por toda la ciudad, en el país, ¿cómo está el tema de contratación? Sí, por el momento está un poco quieto por lo de la pandemia, que inclusive nos ha ido difícil por el tema de que no nos han ayudado más que todo el gobierno, que está un poco... Ha sido difícil para todos los artistas. Ha sido muy difícil para los artistas en este momento. ¿Oíste, Yanis? ¿Y le gusta componer? ¿Le gusta escribir? No, canto más que todo temas ya de pista, temas ya musicales de artistas. Qué bueno. En este momento no he compuesto. Ese sabor a mí nos dejó enamorados a todos, Yanis, a sí. Todos los que están viendo Tu Cuadra Me Cuadra. Sí. Gracias por... Y si te quieren contratar, si la quieren contratar, claro, en estos momentos claro que sí. Tan difíciles, ¿dónde la pueden ubicar? Me pueden ubicar en YouTube o por el correo mío janismusic@gmail.com. Pero a ver, ese Yanis, ¿cómo es? Para que la gente, letra por letra, eléctrica por letrica, vamos a repetirlo. JANNYSMUSIC@gmail.com.